Vamos a partir entonces con la clase de hoy día. Les voy a contar lo que vamos a hacer. Hoy día vamos a hacer posturas principalmente de flexión de nuestra columna. Quiere decir, estoy muy lenta, quiere decir que nos vamos a mover hacia adelante, ¿sí? Vamos a flexar el tronco, ya, ir hacia adelante. Entonces, a veces tenemos muy rígidos, como ustedes saben, los isquiotibiales, que son los músculos de atrás de los muslos, ¿sí? Entonces, a veces es mejor no tironear, no llegar más abajo hasta donde puedan llegar. O también puedo tener muy tensa la zona posterior de mi espalda, acá la espalda baja. Entonces, toda esta musculatura también puede estar muy rígida. ¿Ya? Entonces, ahí entró la triá. Entonces, para que le ponga silencio y la coni. Entonces, vamos a tratar en lo posible de no tironear, ¿sí? De hasta donde podemos llegar, hasta ese lugar vamos a estar, vamos a llegar en la flexión de la columna, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tienen estas posturas de yoga? ¿Ya? Principalmente, favorecen la integración de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿ya? Alivian también las tensiones de nuestro cuerpo, ¿ya? Alivian un poquito las tensiones, como les digo, principalmente de la zona posterior, nuestra espalda, generalmente tenemos harta tensión en esta parte de la espalda, en la espalda alta, como en el trapecio, entonces la idea es también poder estirar esa zona, ¿ya? Y también ayudan a aumentar la resistencia de nuestros cuerpos. Ahora, a nivel emocional, a nivel que es ocupada como variante para la inversión, ¿ya? Una postura más fácil para invertirse, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Y también, bueno, no solamente el sistema nervioso, sino que también calman nuestras emociones. Vamos a hacer esta familia de posturas, como les digo, de flexión, y también vamos a hacer un pranayama, que lo hicimos dentro de las cápsulas que yo puse en internet, que es Ujjayi Pranayama, ¿ya? Estoy súper lenta, no sé si alguna sugerencia, alguna pregunta, me lo pueden escribir en el chat si les da plancha, chiquillos. La Margarita me lo puede decir atrás cuando yo esté. ¿Ya? ¿Algo que quieran decir? Si no, partimos. Ya, ahí ya no estoy tan lenta, parece. Ya. Me voy a sentar entonces atrás para partir. Entonces, yo me voy a sentar aquí atrás. Voy a ir en el cruce simple de piernas. Estoy un poquito lenta, pero pueden ir ahí escuchando lo que les voy diciendo, ¿sí? Entonces nos sentamos en un cruce cómodo, cruzo una tibia frente a la otra, vamos a sacar la carne de los glúteos para sentarnos en nuestros isquiones, llevamos las manos en nuestras rodillas, buscamos alargar nuestra columna, vamos a llevar los hombros hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, proyectando el pecho hacia el cielo. El mentón lo vamos a llevar paralelo al piso y levemente hacia el pecho. Y desde ahí vamos a empezar a cerrar nuestros ojos. Vamos a relajar los párpados. Vamos a relajar la mandíbula. Voy a soltar mis hombros para que desciendan. Llevamos el ombligo hacia adentro y hacia arriba para proteger nuestra espalda baja. Voy sintiendo la conexión entre mi pelvis y el piso. Y de a poquito voy soltando mis rodillas a la tierra y dejo que las caderas se relajen. Nos conectamos con nuestra respiración, inhalando suave y lentamente por nariz. Y exhalando de a poquito también por nariz. Inhalo suave, crezco en esta postura. Y exhalo, voy relajando. En la inhalación traigo la mente a este espacio de práctica, a este momento. Y en la exhalación suelto los pensamientos que no corresponden a este momento. Inhalando, llevamos las manos al centro del pecho. Exhalando, llevo la frente a las manos. Nos saludamos, hacemos una reverencia, nos damos la bienvenida. Y ponemos una intención a la práctica del día de hoy.
Ahora llevamos el rostro adelante, cantamos una vez el mantra OM. Inhalamos para cantar. Despacito bajamos las manos, lentamente vamos abriendo los ojos. Vamos a partir entonces con movimientos con nuestro cuello. Vamos a llevar el mentón al pecho, exhalando, inhalando, llevo la mirada sobre el hombro derecho. Exhalando, voy por el centro, despacito, miro a la izquierda. Exhalo, centro. Inhalo, derecho. Exhalo, centro. Inhalo, izquierda. Y una más, voy por el centro, suavecito, sintiendo nuestro cuello. Y centro, y me quedo a la izquierda. Exhalamos al centro. Llevo la mirada arriba y atrás. Hacemos la misma media luna por atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda, despacito. Si encuentro algún punto de tensión me puedo quedar ahí haciendo un movimiento más pequeñito, ¿sí? Y continúo, relajen la mandíbula, relajen su garganta y nos quedamos en el centro, miramos adelante. Inhalo, llevo los hombros pegados a las orejas, tenso. Exhalamos, suelto. Repito arriba, hombros pegados a las orejas en la inhalación. Exhalamos, soltamos. Inhalo, llevo los hombros bien arriba, suelto. Y una más arriba, inhalo. Y exhalo, suelto. Vamos a estirar las piernas y vamos a hacer lo siguiente. Deje los pies juntos, los deditos juntos. Los pies en flex esta vez. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a inhalar, voy a llevar los brazos arriba y voy a llevar mis pies en flex. Exhalando, voy a llevar los brazos adelante, voy a entrar, ¿sí? Y voy a empujar con mis deditos hacia allá. Inhalo, voy a abrir y voy a ir moviendo. ¿Ya? Entonces, sentados en Dandasana, la postura del bastón, los dedos gordos sin contacto, activamos los muslos, activamos el abdomen, trato de hacer 90 grados entre mi tronco y mis piernas, y vamos juntos, entonces. Inhalo, brazos arriba, traigo los dedos hacia el cielo, pies en flex. Miro arriba, exhalando, voy cerrando mi pecho, voy metiendo el ombligo y extendiendo los pies hacia allá. Hacia adelante, en punta. Voy, inhalo, traigo los pies y traigo el tronco arriba, miro hacia el cielo. Exhalando, extiendo y llevo la mirada entre las manos. Arriba, inhalo, exhalo, inhalo. Y última vez, exhalo y empujo, inhalando, voy arriba con los brazos, exhalando, bajo despacito, y de aquí tratamos de no sostenernos y ponernos de pie. Vamos arriba, eso, elegantemente. Si no, se afirman y se ponen de pie. Vamos a soltar un poquito la columna, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar hoy día con los pies al ancho de las caderas. Entonces les recuerdo, con todos los pies, los dedos y los talones, separo mis deditos en una V y ahora separamos los talones. Y ahí quedamos al ancho de las caderas. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhalar en el lugar y exhalando voy a meter el pecho, luego cierro mis hombros, luego mi columna de a poquito y luego las caderas y bajo. Y despacito en la inhalación nos vamos a desenrollar caderas, columna, hombros y cabeza. ¿Ya? Me voy a poner de lado. Vamos entonces. Flexen un poquito las rodillas para desbloquearlas, para no tironear la zona posterior. Estamos aquí. Entonces, mirada hacia adelante. Voy a inhalar profundo. Exhalar. Llevo el mentón al pecho. Llevo los hombros hacia adelante. Voy cerrando el pecho, metiendo el abdomen, bajando vértebra por vértebra. Suelto las caderas y cuelga mi tronco. Ahora voy desenrollando. Van las caderas primero. Luego la columna, luego mi pecho, mis hombros, mi cabeza. Exhalo, despacito, me cierro, mentón, hombros, columna, caderas, cuelgo. Voy de nuevo arriba, inhalo, despacito me voy desarrollando, sintiendo mi espalda, sintiendo mi columna. Y exhalando, voy bajando despacito, mentón al pecho,
hombros, cierro el pecho, cierro el abdomen, baja caderas y me quedo aquí colgando. Quédense con la cabeza y los brazos colgando, el tronco cuelga. Y miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos quedamos aquí solamente, el tronco queda igual y voy a estirar una pierna y flexar la otra. Estiro una y flexo la otra. Estiro y flexo. Estiro y flexo para ir soltando la zona posterior del cuerpo, ¿sí? Para ir soltando los isquiotibiales, los gemelos. Te voy sintiendo de a poquito. Respirando siempre por la nariz. Recuerden, inhalo y exhalo por nariz. Ahora me voy a detener, voy a flexar las dos rodillas. Y despacito con la inhalación me voy a ir desenrollando, lento, lento, por el centro. Ojitos cerrados. Nos quedamos aquí un momento respirando por la nariz. Inhalo suave, exhalo. Y con la inhalación voy abriendo mis ojos. Vamos a hacer una viñasa, una secuencia en la que le vamos a ir sumando movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a ir a Tadasana, a la postura de la montaña, los dedos gordos en contacto, planta del pie bien apoyada, y los talones se separan 1 o 2 deditos de distancia. Activamos los muslos, basculamos la pelvis para que el pubis con el esternón queden en la misma línea, ombligo adentro, alargo mi columna, abro mi pecho, brazos por los costados y la mirada en un punto fijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar las manos al centro del pecho, en Anjali Mudra. Mírenme primero, voy a inhalar arriba, dirijo las manos hacia el cielo y exhalando voy a flexar primero hasta la media distancia, me voy a quedar aquí. Y luego voy a ir arriba de nuevo, inhalo y exhalo centro. ¿Ya? Esto lo vamos a repetir. ¿Vamos juntos, juntas? Entonces, junten los deditos de los pies. Entonces, apoyen la planta de los pies, empujen ahí en padabanda, activando los puntos de agarre del piso, la base del dedo gordo, base del dedo pequeño y el centro del talón. Empujo con la planta de los pies. Activamos los cuádriceps, basculamos pelvis, abro mi pecho, los hombros hacia adelante, arriba, atrás y abajo. La mirada en un punto fijo. Entonces, vamos a exhalar aquí en Tadasana, Samastiti. Voy a inhalar, llevar mis manos juntas hacia el cielo, mirando los pulgares. Y exhalando, voy a parar la cola, meter el ombligo, despacito, abriendo el pecho quiere llegar, miro el piso, muslos firmes, ombligo adentro y voy de nuevo arriba, inhalo. Y exhalo, centro. Voy de nuevo arriba, inhalo. Exhalo, voy flexando despacito. Inhalo arriba. Y exhalo. Ahora vamos a completar la flexión. Vamos juntos, atentos. Vamos arriba, inhalo. Exhalando manos al pecho y ahora voy a ir bajando, bajando, bajando lo que más pueda. Voy a ir bajando con el pecho abierto. Voy a ir bajando, flexando el tronco. Llevo la mirada a mis rodillas. Y vuelvo arriba, inhalo. Ahí fuimos a Uttanasana, así esta vez con las manos en Anjali Mudra para mantener el pecho abierto. Y exhalo. Una más de esta, vamos arriba, inhalo. Exhalando, voy en Anjali Mudra, manos al centro, voy parando la cola, columna larga, abriendo mi pecho, palo el abdomen a los muslos, el pecho y al final mi frente. Y vuelvo arriba, inhalando. Y exhalando, suelto un momento, me quedo ahí con las manitos para que observen. Vamos a hacer 2 movimientos, ¿sí? Miren primero, lo mismo que hicimos recién, inhalo, ¿cierto? Exhalo, nos quedamos en la flexión, luego voy a apoyar las manos, flexar mis rodillas, voy a llevar un pie hacia atrás, corredor, y luego voy a volver adelante. Voy a ir con el otro pie, y voy a volver adelante, manos al centro, arriba y cierro. Esto lo vamos a hacer una vez para soltar un poquito ahí la cadera. ¿Ya? Entonces, vamos. Tadasana. Manos al centro del pecho. Inhalamos profundo. Exhalamos todo el aire. Inhalo, voy arriba. Urbhastasana.
Exhalando, voy flexando el tronco en Uttanasana, despacito, alargando mi tronco, muslo firme, ombligo adentro. Miro mis rodillas. Flexen ahora las rodillas, apoyen las manos en el piso y sacamos el pie izquierdo atrás. Empujo hacia atrás. Eso, corredor. Rodilla alineada con el tobillo, ojo ahí. Ahora voy a exhalar, vuelvo adelante. Inhalar, pal derecho, ahora atrás, largo, alta distancia, empujo. Exhalando, volvemos adelante. Manitos al centro del pecho, frente al mudra. Inhalo, voy arriba. Y exhalando, cierro. Baje las manitos. Vamos a sumar dos movimientos más. ¿Sí? Hago mukha, el perro con la cara mirando hacia abajo. Y urba mukha, el perro con la cara mirando hacia arriba. Ojo entonces, ¿sí? Mírenla primero. Vamos, bien. Inhalo, ¿cierto? Exhalo. Luego apoyo manos, va a ir el pie izquierdo. Y aquí voy a exhalar. Hago mukha, ¿sí? Perro con la cara mirando hacia abajo. Luego urba mukha, voy a desenrollar. Empujo con las manos el piso, abro el pecho. Exhalamos, hago mukha. Y nos vamos a quedar. Tres ciclos respiratorios. Exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y luego inhalando, vuelve el pie con el que entré. Exhalo, cierro. Inhalo, exhalo. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer el otro lado. ¿Ya? Silénciense, chiquillos, para que no suene la, para que no se les cambie la pantalla. Manos al centro. Exhalamos todo el aire. Vamos arriba inhalando. Urbha Hastasana, miro los dedos pulgares. Exhalando, flexo mi tronco, voy cerrando despacito, despacito, Uttanasana. Manos al piso, flexo rodillas inhalando, pie izquierdo largo atrás, alta distancia, llévenlo lejos. Ahora apoyen la palma de la mano completa en el piso y exhalo, saco el pie derecho atrás. Adho Mukha, perro con la cara mirando hacia abajo, Adho Mukha Svanasana. Pies anchos de caderas, inhalando, desenrollo. Urbha Mukha, empujo con las manos el piso, abro mi pecho, alejo los hombros de las orejas, miro al cielo, exhalo atrás, Adho Mukha Svanasana. Me quedo aquí un momento. Entonces el dedo del medio va en la línea con los codos y los hombros, la mirada va a las rodillas, el ombligo está firme, empujo con mis manos, paro la cola al cielo, mi pecho quiere ir a los muslos, los talones se intencionan hacia abajo y hacia afuera. Respiro por la nariz. Y ahora voy a flexionar un poquito las rodillas, inhalando bien el pie izquierdo entre las manos. Si se me queda a mitad de camino, acuérdense que lo puedo tomar y lo paso adelante. Inhalo. Exhalando, vuelvo, cierro Uttanasana. Inhalando, voy arriba, 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 arriba. Urbha Hastasana. Y exhalo, Tadasana, Samastiti. Vamos por el otro lado. Lo mismo, por el otro lado. Entonces, Tadasana. Inhalo arriba. Urbha Hastasana. Exhalo, me pliego. Uttanasana. Cierro, 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 cierro. Eso, flexión. Apoyo las manos en la inhalación. Flexo rodillas y va el pie derecho largo atrás. Abro atrás, empujo. Ahora apoyen las manos completas en el piso y exhalando vamos atrás. Adho Mukha. Pies anchos de caderas. Inhalo, desenrollo. Las piernas no van a tocar el piso. Empujo con los talones. Abro mi pecho. Urbha Mukha. Exhalo atrás. Adho Mukha. Y aquí nos quedamos tres ciclos respiratorios entonces. Permitiendo que la zona posterior de mis piernas se alargue. Empujando hacia atrás, parando la cola al cielo. El ombligo firme. Respiro suavecito. Y voy a llevar la mirada entre las manos, flexo mis rodillas. Inhalando bien el pie derecho entre las manos. Abro adelante. Exhalando, vuelvo a Uttanasana, manos al centro. Inhalando arriba. Urbha Hastasana.
Y exhalo, centro. Quédense ahí un momento y respiren suavecito. Inhalo. Y exhalo suave. Una más, inhalo. Y exhalando, suelto las manos, abro los ojos. Ya les voy a mostrar la postura que vamos a hacer, que se llama Brazarita Padottanasana. ¿Sí? Es un estiramiento intenso de la parte posterior de las piernas. ¿Sí? Eso significa Brazarita Padottanasana. Entonces, mírenme primero y luego la vamos a hacer juntos y juntas. Vamos a partir de adelante, vamos a flexar rodillas y vamos a abrir. ¿Sí? La idea es que la distancia sea más o menos de 1 metro, talón con talón, en la misma línea, y todos los dedos de mis pies miran hacia adelante. ¿Sí? Todos mirando hacia allá. Entonces, el metro de distancia más o menos largo de su muslo y de su pierna. ¿Ya? Desde la cadera hasta el tobillo. Vamos a llevar las manos hacia la cintura, vamos a hacer brazalita B. Vamos a abrir el pecho, inhalar, parar la cola y exhalar, nos vamos a quedar aquí. A media distancia solamente, mirando el piso. Hasta ahí solamente. ¿Sí? Y luego voy a volver arriba, giro, flexo y vuelvo. Simple, solamente eso. ¿Ya? Entonces, estamos al inicio de la alfombra, del mat, de donde están ubicados. Manos al centro, flexo rodillas. Inhalando, abro con el pie derecho atrás. Abro más o menos ese metro de distancia. Exhalando las manos a la cintura. Todos los dedos miran hacia adelante y los talones alineados. Inhalo, activo los muslos. Abro mi pecho hacia el cielo. Paro la cola y exhalando me quedo en fase arda. ¿Sí? En este brazalita B. Miro el piso, alejo los hombros de las orejas. Trato de llevar los codos hacia atrás, como si se quisieran juntar. La mirada al piso, los muslos firmes. Llevo peso los dedos de los pies, casi como si nos fuésemos a tirar un piquero. Respiro. Suavecito. La columna está larga, larga, larga. Miro al piso. El ombligo está adentro. Aprovecho en esta postura de estirar toda mi zona posterior. Es un estiramiento intenso. También voy respirando suave, lento. Exhalo en el lugar. Inhalando, volvemos arriba. Flexamos un poquito las rodillas. Giro el pie adelante. Y exhalando, volvemos adelante. Y me quedo con las manitos en Anjali Mudra, respirando suave. Inhalo y exhalo suave. Muy bien. Ahora vamos a hacer una contrapostura aquí a lo que acabamos de hacer. Miren, voy a flexar, voy a tener los pies al ancho de las caderas también. Voy a flexar mis rodillas. Voy a entrelazar las manos atrás. ¿Sí? Mírenme primero, entrelazo atrás. Voy a abrir mi pecho, rodillas flexadas. Y ahora voy a ir alejando los brazos del tronco y voy a ir extendiendo y quedarme aquí bajando. ¿Sí? Y luego vamos a ir arriba. ¿Ya? Vamos juntos entonces. Pies ancho de caderas, flexo mis rodillas, entrelazo mis manos en mi espalda, empujo con mis manos hacia abajo abriendo el pecho, miro al cielo y exhalando con las rodillas flexadas, voy bajando despacito por el centro, bajo, 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 llevo el abdomen hacia los muslos, alejo las manos del tronco, miro hacia las rodillas, abriendo ahí el pecho, flexen sus rodillas lo que más puedan para que el abdomen con los muslos se encuentren. Respiro, inhalo suavecito, exhalo todo el aire y con la inhalación despacito voy subiendo vértebra por vértebra, levanto mis manos. Respiro suave, inhalo y exhalo. Entonces, nos vamos a sentar en el piso, voy a acercar el computador. Vamos a hacer una contrapostura más y vamos a hacer un pranayama como les dije al inicio. Entonces, vamos a sentar en el cruce simple, ya, sentaditos en el cruce simple de piernas. Eso muy cerca parece. Siéntense en el cruce del inicio de la práctica. ¿Ya? Sentadas y sentados. Entonces, cruce cómodo de piernas.
vamos a alargar la columna y vamos a hacer una torsión, primero hacia la derecha, ¿ya? Entonces, llevemos la mano izquierda hacia la rodilla derecha y la mano derecha en el sacro. ¿Sí? Estoy chocando la muralla. Entonces, voy a inhalar, alargar y exhalar, voy a hacer una palanca hacia mi derecha. Estrujo todos mis órganos internos hacia el lado derecho. Y completo mirando hacia mi hombro derecho hacia atrás. Ombligo firme, la columna va derechita, no colapso hacia atrás. Respiro. Suave, lento. En este paribrita, sukhasana. Ahora inhalando, llevo el rostro adelante. Exhalando, vuelve los brazos. Vamos al otro lado, la mano derecha en la rodilla izquierda y la mano izquierda hacia el sacro. Inhalo largo y exhalando hago la palanca hacia el lado izquierdo. Voy a que la columna cruje un poquito, no importa. Estamos estrujándola justamente. Respirando, miro, mira, llevo la mirada sobre el hombro izquierdo. Columna derecha, ombligo adentro. Respiro suave. Y con la inhalación vuelve el rostro. Y exhalando vuelvo hacia adelante. Vamos a hacer entonces Ujjayi Pranayama, que es la respiración victoriosa, la respiración del océano. Si tienen un espacio se pueden apoyar, por ejemplo, la espalda en la muralla para que quede más cómodo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? Imagínense como cuando uno tiene un espejo frente a uno y lo va a empañar y le hace así. Ese sonido que uno hace es porque sube el paladar y la glotis se va hacia atrás. Entonces esa misma acción que estoy haciendo, la voy a hacer, y ese mismo sonido como del océano, lo voy a hacer pero con la boca cerrada y con mi nariz. Ese mismo sonido. Entonces, pongamos las manitos en las rodillas. Juntemos los índices y los pulgares, presionámoslos en Chi Mudra, se presionan con la palma mirando el piso, alargo mi columna, ojitos cerrados, y comenzamos. Voy a inhalar profundo, voy a exhalar, y ahora inhalo para comenzar. Nos vamos conectando. Nuestra respiración. Con el sonido. Voy a mi propio tiempo, inhalando y exhalando en Ujjayi Pranayama. Respiración victoriosa. Suave. Voy observando cómo de a poquito mi respiración se profundiza. Cómo la mente se va concentrando en la respiración y de a poquito se va calmando. Último ciclo. Suelto la respiración, me quedo un momento observando el efecto que deja este pranayama, este ejercicio de control de la respiración en nuestro cuerpo energético y en nuestro cuerpo mental. Nos ayuda principalmente a aumentar nuestra capacidad pulmonar, a combatir la ansiedad
el insomnio, a calmar las fluctuaciones mentales, a estar mayormente concentrados, concentradas. Activa el sistema nervioso parasimpático, conectándonos con la calma. Y suelto el mudra de las manos. Voy a inhalar profundo, llevando las manos al centro del pecho. Exhalando, llevamos la frente, agradeciéndonos este espacio, este momento y la práctica de hoy. Agradecemos a los maestros y maestras por todo este conocimiento. Llevamos el rostro adelante para cantar una vez el mantra OM. Inhalamos para cantar. Despacito voy bajando las manos. Lentamente voy pestañeando para abrir mis ojos. Namasté, gracias chiquillo, no se me vayan. Namasté. Gracias Margarita, no se me vayan aún. Quería preguntarles ahí a los que están, quizás por chat me puedan responder cómo están posterior a la práctica, cómo sienten su cuerpo. Si quiere alguien contarme, cortito. ¿Cómo les fue con el eso? Muy bien, Pipe. Chiquillos, chiquillas, ¿se acuerdan que el otro día cuando entré a los consejos, muchos de ustedes me comentaron que estaban con problemas? Eso, muy bien. Estaban con problemas para dormir. No sé si se dieron cuenta que este pranayama es muy, muy, muy bueno para poder relajarse y para poder conectarse para dormir. De hecho, como que hasta uno siente que hasta los párpados como que se relajan. ¿Sí? Como que se relaja un poquito la máscara, la musculatura. ¿Ya? Es súper bueno para hacerlo en la noche cuando ustedes estén ahí un poquito inquietos, tratando de dormir. Ahora, importante para poder vencer el insomnio, también es que uno tenga una rutina diaria de sueño, ¿sí? Uno necesita levantarse una hora en la mañana todos los días, no tan tarde. Si me levanto a la una, no me puedo esperar dormir a las 11 de la noche, ¿cierto? Entonces, traten de no levantarse tan tarde, ¿sí? Mantener alguna actividad durante el día, hacer ojalá alguna actividad física, ¿ya? Igual la práctica de asanas de yoga les puede servir. Tenemos aquí, yo les he ido dejando las clases arriba, ¿ya? Si quieren saber más, si quieren hacer alguna práctica más intensa o saber otras cosas más de yoga, no duden en escribirme, ¿ya? Sus profesores jefes, todos tienen mi teléfono, pueden pedir mi teléfono, escribirme al WhatsApp. Yo siempre súper dispuesta a los que quieran conectarse, ¿ya? Y a los que quieran aprender siempre más del yoga. Lo otro importante que les decía también a los compañeros en un consejo es que si ustedes quieren dormir temprano, no se pongan a comer tarde, porque toda nuestra sangre se va a ir hacia el estómago y voy a estar haciendo la digestión. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Mi sangre no va a estar en mi cerebro tratando de que yo pueda dormir, ¿ya? Entonces, la idea es que tengamos lo menos suficiente trabajo de nuestro cuerpo para que finalmente la mente se enfoque en lo que tiene que hacer, que es en dormir y en relajarse. ¿Ya? Entonces cuando tengan que estudiar y tengan que después quieran relajarse, este pranayama es muy bueno, o estas familias de posturas que son donde llevo la cabeza hacia abajo y hacia adelante. ¿Por qué? Porque llevo mayor sangre hacia mi cabeza, riego más sangre también hacia mi corazón. ¿Ya? Entonces eso me va a ayudar a calmar y a tranquilizarme. ¿Ya? Te lo dejo ahí, lo voy a subir al Facebook, y invitados, invitadas, a quienes quieran conectarse siempre, yo voy a estar aquí. Les agradezco mucho a los que están, a los que vinieron, a los que se dieron el tiempo, a los que hicieron la práctica conmigo, y nos vemos el próximo jueves, ¿ya? Así que un abrazo, un beso, gracias Margarita. Chao, que estés bien, cuídate. Y aliméntense sano, que eso es súper importante, ¿ya? Besitos, que estén bien.